Esta es la primera vez que yo vengo acá. No había venido, pero vamos a conocer, vamos a ir a ver esa hermosa vista que dicen que es, tiene una preciosa vista. Y todos estos lugares maravillosos que pues tenemos aquí en San Felipe, en Reu, en Guate, porque muchas personas pues prefieren irse a otros lugares y no venir a conocer las maravillosas cosas que tenemos aquí en nuestro precioso país. Y también hay personas en otros países que se fueron por ir a buscar un futuro mejor y vinieron también acá personas de San Martín, de San Felipe, de San Andrés, porque ese es un lugar muy famoso. Vinieron acá y ahora ya no están en nuestro país. Es para que ustedes también puedan observar cómo está, cómo ha cambiado y tengan todos los recuerdos. Por ejemplo, cuando venían con su familia, cuando venían con sus amigos, venían, pasaban comprando sus golosinas, sus chicharrones con doña Juanita allá en el mercado, su yuca, todo lo que ustedes podían traer a este lugar y venir a experimentar un momento precioso con su familia y con sus amigos, ¿verdad? Entonces, vuelve a recordar por medio de estas imágenes, por medio de este video, todo lo maravilloso que pues ahora por razones pues ya no los pueden disfrutar. Entonces, sigamos. Vamos a observar aquí, dice bienvenidos, Cantón La Estancia, recomendación, bocinar mientras esté bajando. Yo creo que... Vamos a ver acá. Vean, los que tienen tiempo de no venir, ¿recuerdan cómo era esto? ¿Recuerdan cómo era esto? Ahora vuélvanlo a recordar. Dejen siempre sus comentarios, dejen siempre sus impresiones ahí de cómo era que se la pasaban ustedes aquí con sus amigos, con su familia. Dejen los comentarios y vuelvan a recordar, porque recordar es volver a vivir. Hola, les voy a mostrar unas imágenes a ver si alguno de ustedes se recuerda de estos animalitos que están por acá. ¿Alguno sabe cómo se llama? ¿Qué es lo que realizan? Como dijera alguien, aquí no pica, pero sí pica. Vamos a ver, dejen sus comentarios ahí, por favor, si ustedes conocen el nombre de estos animalitos y pues si tienen alguna experiencia con ellos y en alguna ocasión realizaron alguna travesura con ellos y regresaron a su casa pues con un chinchón. Incluso hasta con fiebre, porque estos sí son fuertes. Entonces, dejen ahí sus comentarios si ustedes si tienen alguna experiencia con ellos, si les picó en alguna ocasión cuando iban a la escuela o cuando iban a lugares donde ahí estaban esos animalitos y ustedes los molestaban. Dejen ahí su comentario y pues, ¿pica o no pica? Thank you.
amigos, pues nuevamente nos encontramos acá. Estamos con un personaje pues muy, muy querido de acá de San Felipe. Nos encontramos con... Luigi Rivas. Muy bien, mucho gusto. Para mí es primera vez también. Como lo comentaba al principio, pues es primera vez que yo vengo acá a conocer este lugar. Y pues, a ver, Luigi, coméntenos alguna experiencia bonita que usted haya tenido anteriormente acá. Y pues, como usted decía, ¿verdad? Todo ha cambiado. Pues coméntenos. Va. Muy buenos días. La verdad es que el lugar ha cambiado demasiado, ¿verdad? Yo soy de 1969. En los 80, 85 yo siempre tenía de recorrido hacer ejercicios por acá. Me recuerdo que cuando estaba esta playa, la playa donde está abajo del puente, ahí venían muchas familias. Hacían sus picnic, hacían porque todo era playa. No estaba así tan empedrado como está, era playa, todo era muy bonito y estaba profundo. El puente llegaba más o menos a unos 20 metros de altura. Me recuerdo que cuando yo pasaba por el puente de Hamaca, miraba yo patitos zambullidores, vida silvestre bastante, inclusive, como me dijo el compañero, había caimán y había cocodrilo, es cierto. Entonces toda esta fauna y flora desafortunadamente se ha perdido. Más que todo se ha llenado por los deslaves como Nimá 1, Nimá 2, lo fueron desviando. Entonces toda la piedra y toda la cuestión del volcán se vino aquí a caer a este lugar. Pero sí es un lugar que realmente el que ha vivido en San Felipe y no ha pasado por acá, es como que no ha vivido aquí en San Felipe. Ya es algo de nuestra cultura, es algo que nosotros tenemos, pues. Es algo realmente muy bonito y ante todo muy ecológico. Claro, yo decía que no había venido por acá porque soy de San Martín, Sabotitlán, entonces, por eso, entonces para mí es una experiencia también bastante bonita y como usted decía, ¿verdad? Un saludo para las personas que nos ven del extranjero, que también pues tienen gratos recuerdos de acá, como usted decía, ¿verdad? Personas de San Felipe pues que para buscar un futuro mejor se han ido al extranjero y recuerdan bonitas anécdotas acá, entonces un saludo para ellos. Va. Pues aquí a los amigos del extranjero, yo creo que en esta grabación muchos me van a conocer. Les deseo que pasen muy buenas fechas y ante todo, salud y saludos, compañeros, saludos a todos. Y realmente es grato para mí estar aquí y que tenga la oportunidad de saludarlos, algo que inesperado para mí, pero de todos modos siempre muchas gracias y yo les deseo un buen día. Muchísimas gracias, querido Luigi, y le recordamos también seguir nuestro canal 4K Brothers y pues dejar siempre sus comentarios también para este señorón ahí, dejar sus comentarios y muchísimas gracias. Esto es lo bonito de poder estar acá en una caminata porque sabemos de que no es necesario traer nuestra agua pura. Aquí encontramos agua 100% purificada, naturaleza, y eso es lo bonito de venir a las caminatas. Entonces estén atentos y vamos a hacer más caminatas. Si ustedes se quieren unir a nosotros, sigan nuestros canales de 4K Brothers.
Hola, ¿qué tal, amigos? Seguimos en esta travesía y pues hemos llegado al punto donde queríamos llegar. Vean, estamos ya aquí en la laguna. Estamos aquí en la laguna para que ustedes puedan observar. Vean qué belleza. Ahorita pues tiene poca agua por el tiempo de verano, pero sí, esta laguna está súper preciosa en nuestro país. En este caso estamos aquí en San Felipe Retaluleu. Y pues vean, solo vean qué maravilloso es este lugar. Y pues también algo curioso es que acá vamos, al principio cuando veníamos, habían tortuguitas, estaban las tortuguitas, pues también hay peces, hay mojarras, nos decían de que aproximadamente de 3 libras. Muchísimas gracias por observarnos. Ahorita vamos a ver de igual manera imágenes con dron. Vamos a observar imágenes con dron ya desde arriba para que ustedes puedan observar toda esta belleza desde arriba. Entonces, muchísimas gracias. Thank you.